A todas las mujeres hebreas de las naciones que estamos aquí reunidas, las que estén gozándose en este lugar, diga por favor un gran amén. amén. Aleluya, se ven hermosas, se ven hermosas sin duda alguna, por aquí su pastora Marí desde Panamá, pastora por mi amado esposo y pastor Albert Cardona, Baruch Hashem. Por eso hoy vamos a tener la enseñanza número cuatro, podemos ver en pantalla. Que vamos a tener el tema y compartir en este tiempo de tarde. Así que hoy vamos a ver en, este, en estos próximos 50 minutos es el tema eh, que el padre pues, me puso en mi corazón. Hijas de un mismo padre. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Somos hijas de un mismo padre y hoy tengo el honor dado por nuestro padre de poder compartir un mensaje directo al corazón de cada una de nosotras para reconocer y cautivar nuestra esencia, pero en nuestras Tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Hay un manjar de información en la palabra de Yahweh que tiene para cada una de nosotras. Así que las que estén listas para recibir un mensaje directo de los Shamaín, de los cielos, de los cielos, por favor, de un grito de júbilo. Estamos despiertas. Qué maravilloso, qué enseñanzas tan bellas de la pastora Brenda. De Julie y nuestra amada María Sala. De verdad que hay un plan divino en todo esto. Excelente. La vida misma nos confirma el plan de nuestro Aba Padre. Cada proceso que experimentamos es una confirmación de todo esto. El eslogan de nuestro congreso. Proverbios 31, 10. 10 al 31, ¿verdad? Comienza diciéndonos, mujer virtuosa, eres más valiosa que las piedras preciosas. Y esto es maravilloso, mis amadas, ese reconocimiento. Entonces, quiero darles la bienvenida a cada una de las piedras preciosas en este maravilloso y gran evento de MC Shalom Internacional, Mujeres Hebreas, unidas en un mismo sentir, en una misma identidad. Y en un mismo lugar. Aquí estamos, como líderes, eh, como nos dice nuestra amada María. Qué emoción tan grande tiene nuestros corazones, sin duda alguna lo hemos compartido unas con otras. Qué gozo divino hay en los cielos al ver tantas almas reunidas en un solo lugar. Y bienvenida a todas las mujeres hebreas de Torá, piedras preciosas que nos acompañan por las redes sociales. Y gracias al equipo de producción que ha hecho posible este gran evento y todo lo que aquí está sucediendo. Así que esto, amadas, está dentro del plan divino de Hashem. No hay casualidades. Estamos aquí por algo. Reconoce, amadas, cuán virtuosa y cuán valiosa eres para este mundo terrenal, dentro de nuestro mundo espiritual. Paralelamente. No podemos... Ni solo en uno, ni solo en el otro. Esto es paralelo. Y esto lo hacemos examinando y examinándonos para conocer nuestra identidad. No hay casualidad. Aquí ninguna de las expositoras tenía conocimiento de lo que vamos a hablar. Pero Yahweh pues, sí. Así que aquí está. Así que examinemos nuestra identidad, que así comenzó el día de hoy. Nuestra naturaleza, que así ha seguido. La naturaleza del mundo, ¿verdad? Y las circunstancias, que es lo que vamos a continuar. Esto lo tenemos muy claro hasta aquí. Y sabemos cuán valiosas somos para nuestro Padre Celestial. Cuando veas el valor que tiene tu alma aquí en la tierra, entenderás el valor que tiene tu alma en los cielos. También sabemos que hay un plan divino para cada una de nosotras. Y ese plan trae consigo amadas tareas vamos a designarlo como unas tareas que nos da nuestro padre a una hija, ¿sí? Ese plan divino dentro del plan terrenal, que el plan terrenal es el periodo que abarca desde que nacemos hasta la muerte física, versus el plan espiritual, que es la existencia efectiva de las cosas, la realidad de lo que no se ve, lo que, pero lo que vemos con nuestra alma, ¿sí? Así que, amadas, me encantaría hoy que podamos reconocer los fragmentos de nuestra alma, así como vemos los fragmentos de las piedras preciosas que han deslumbrado las paredes, sí, veamos los fragmentos de nuestra alma. Saben que nuestra memoria guarda todos los recuerdos de niñas. Bueno, es ahí donde vamos a buscar realmente quiénes somos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la meditación. Y en qué punto de nuestra vida nos encontramos es importante y lo reconociendo y así poder reconocer hoy, si aún no lo hemos reconocido, cuál es nuestro diseño, sí, y el plan divino que tiene nuestro Padre para cada una de nosotras, porque cada diseño de nuestras almas, que es individual, de nuestro ser, es único y especial. Por ejemplo, dentro de mi diseño yo soy como una niña. Me asombro de la creación, me gozo de todo lo que hago, amo con pasión todo lo que vivo, etc. Incluso, como una debilidad de mi diseño, abuso de lo que me gusta, de lo que me encanta. Conociendo esa debilidad, entonces yo busco la manera de convertirla en una fortaleza para que no me afecte en mi proceso de vida. ¿Sí? Así que necesitamos ser como nosotras somos, como realmente el Padre nos diseñó, porque de lo contrario quedamos reprimidas y el Padre no quiere eso para nosotras, ¿sí? Yo les doy gracias a las raíces amadas porque nos ha abierto una puerta para crecer, para madurar y para vivir cada etapa con conocimiento cada ciclo de nuestras vidas, ¿sí? Con conciencia y con madurez. Una de las primeras cosas que yo comencé a dar en plataforma eh, en MS Chalón Panamá era eso, amadas, necesitamos vivir con conocimiento y la para allá nos ayuda a ello, cada etapa, ¿sí? Porque nuestra vida es cíclica, también lo sabemos. Es importante aprender a conocer y a escudriñar nuestra alma. Porque ella es la conexión, es la única conexión que tenemos para tener nuestra vida espiritual con nuestro Padre. Y así poder vivir en santidad, ¿sí? Para ejercer bien lo que necesitamos hacer y poder entender para qué y por qué estamos aquí. Y desde que arrancamos este taller, este congreso, estamos identificando eso. Yo le doy gracias al Padre por ello. Así que hablamos de tareas. Miren. Me encanta este versículo. Todo lo que hagan, hágalo con amor. Primera de Corintios 16, 14. Así debemos hacer todo lo que hacemos. La Torá es la guía perfecta al entendimiento de lo que estamos hablando. Yeshua nos ha dado el poder de bendecir tu vida y la de los tuyos. Saben que tenemos poder, ¿verdad? Él nos las ha dado. Cuando aprendes a enfocarte en algo, entramos en esa frecuencia espiritual. Estando allí, comienzas a traer todo lo que Yahweh tiene para ti. ¿Y dónde vamos a empezar? Bueno, empieza siempre por donde estás, con lo que tienes. No mires para el lado, no mires lo que no tienes. Mira quién eres y enamórate de tu ser. Y comienza hoy, ahora. Nunca una mujer virtuosa deja algo para después. Nunca. Muchas veces hay que salir de nuestra zona de confort aunque nos cueste, ¿verdad? No nos limitemos, encontremos el orden, el equilibrio y el balance de nuestra vida conociendo nuestra alma. ¿Cómo podemos encontrarlo y cómo podemos aplicarlo? Mire que el profeta Isaías nos dice que reposará sobre nosotras el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, fortaleza, conocimiento. Y temo y respeto a Yahweh, a nuestro Padre. Entonces, ¿qué más necesitamos? Lo tenemos todo. Él nos diseñó con todo. Hizo una obra perfecta, como bien venido, hemos venido hablando y nuestro eh, pastor nos ha enseñado. Así que vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? La que estamos tomando nota, miren, tres puntos. Uno, prioriza una lista de cosas por hacer. Esa lista debe encabezar aumentar mi conocimiento sobre las cosas santas. Así lo hice y me funcionó. Las mujeres hebreas, mis amadas, se dejan dirigir por la presencia de Yahweh, no por la circunstancia. Esas circunstancias son del mundo y día a día eh, llegan a nuestra vida. No, no debemos por cada circunstancia que suceda dejarnos guiar, sino como mujeres hebreas de la Torá por la Torah debemos aumentar nuestro conocimiento en las cosas santas. Dos, haz una a una de la lista que hiciste hasta terminarla. No dejemos cosas pendientes, ¿verdad que no? Y tres, mantén tu mirada en las cosas de arriba no en las cosas de abajo. Así que, amadas hermanas, el ojín, debemos saber que el ojín no une carnes, sino une almas. Y por eso estamos aquí. Todas estas pillas preciosas son almas que el Eterno quiere que estemos aquí y que nos encontráramos de toda parte del mundo, ¿verdad? Como mujeres hebreas de las naciones. Hashem está presente en todo momento, estamos conscientes, Él mira todo lo que hacemos, debemos estar conscientes que incluso la actitud con la que hacemos las cosas, el Padre lo ve. Si contamos con el cuidado y la protección de Yahweh y sabemos que nada se esconde de su mirada, debemos tener cuidado de cómo andamos. No como necios, sino como sabios, entendiendo cuál es la buena voluntad de Él para nosotras, sus hijas. Obedeciendo su voz, como nos hemos enseñado. Jeremías 24:6 nos dice: Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Entonces Él nos va a mirar para todo lo que hacemos bien. Él mira a la tierra y nos mira para bendecirnos. Solo Él quiere lo mejor para nosotras. Pidamos un corazón perfecto, Elohim parecido a Él, un corazón que le busque cada día y un corazón dedicado a Él. Lo demás, añadidura, amada. Y para eso, pues tú y yo, que somos hijas de un mismo padre, tenemos que dejar de luchar y simplemente rendirnos, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo en el día de hoy. Y prestemos atención a las señales, ¿sí? Porque nos da y debemos esperar. Muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? Este mundo nos enseñó a desesperarnos, pero no debemos ni de ser ansiosas ni mucho menos desesperadas porque si esperamos en esa conexión va a llegar cuando andamos y tenemos una vida en santidad esa conexión es imprescindible tal como dice Isaías Isaías dice promete pero los que esperan en Yahweh tendrán nueva fuerza levantarán alas como águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Palabra profética y maravillosa. Estos son los beneficios para los que esperan en Abba Padre, en Yahweh. Pero hay un proceso para ello. Nuestro Padre nos viste de su Ruach Jacodesh. Les mencioné cinco beneficios que recibiríamos cuando el Padre nos atavia con su espíritu de santidad. Pues sí, nuevas fuerzas. En su presencia que hay descanso y fortaleza que necesitamos tanto nos eh, dos levantamos nos levantamos alas como águilas porque espiritualmente necesitamos estar elevados sí como en el Sephirah Haomer quienes lo hemos experimentado qué crees lo que está pasando en nuestra vida en ese ciclo en ese periodo de de vida. Estamos siendo elevadas a la dimensión divina de la presencia de nuestro Padre Elohim. Tres, corremos y no nos cansaremos. Wow, Usted se imagina literalmente eso. Espiritualmente, el tiempo perdido será redimido. Cuando estás en su presencia, avanzamos, ¿verdad? Avanzas al cumplimiento pleno de su propósito. Tu vida fluirá como la agua en el mar. Sin cansancio, ella nunca se cansa. Su presencia quita el cansancio, amada, literal. El Yahweh nos quita el cansancio, la pereza, absolutamente todo. Cuatro, caminaremos, nos dice la palabra, y no nos fatigaremos. Maravilloso nuevamente. Y nos llena de su presencia y nos hace descansar, que tanto lo necesitamos, ¿verdad? En su momento. Así que su palabra nos deja o nos habla del descanso físico y espiritual. Por eso Abba Padre nos dejó el Shabbat Acuérdate el día de reposo para santificarlo ¿Verdad? Como nos dice Éxodo Y amadas, santificarlo a Él Y a nosotras que somos hechura suya Así que centremos nuestros pensamientos y acciones en Yahweh Y, si, y sentiremos el amor, el gozo y la paz Que nos da y que necesitamos día a día Para esto es imprescindible vivir en santidad. Entre los resultados, amadas, es que somos dichosas, somos valerosas, virtuosas y dignas. Todas aquí lo somos y todas aquí hemos buscado querer ser lo que somos, lo que Yahweh ha hecho para nosotras. Somos dichosas. Tú que has crecido, porque tú que has creído, porque todo lo que nuestro Padre nos ha dicho, eso se cumplirá. Y es una palabra que Él tiene para nosotras hoy. Todo lo que nuestro Padre nos ha dicho en su palabra se cumplirá. ve En Lucas 1:45, si estamos tomando nota. Amada, tengo nota aquí. Ser feliz es, lo que es cuando estamos llenas de felicidad y de gozo. Que incluye y trae consigo dicha, y somos dichosas, ¿verdad que sí? Pues dicha es cuando tu ser, tu alma, siente plena satisfacción por el gozo de todo lo que deseas y disfrutar de una vida en santidad. Somos dichosas de disfrutar de todo lo que Yahweh tiene para nosotros, nos da y nos permite ser. Miren esto. Vamos a conectar, vamos a ir conectando nuestra alma. En el momento que dejas de pensar en lo que va a pasar, comienzas a disfrutar de lo que estás pasando, ¿verdad? Que sí, el hoy y ahora es algo que una mujer virtuosa debe de comenzar a crear en su vida. Así que aquí hay unos versículos maravillosos y ocho puntos que debemos de tener. Piensa en cosas buenas. Búscalo en tu alma, piensa en cosas buenas. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que nuestros pensamientos deben estar cicatrizados a la palabra de Elohim. Dos, recuerda la misericordia de Elohim. Aquí tenemos un texto de lamentaciones para la guía. Tres, da gracias Elohim, seamos agradecida. ¿Sí? Salmo 103, 1 y 2 nos dice: Bendice alma mía Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios, y eso lo obtenemos solo con nuestro Padre. Entrega tu día Elohim. Pide la ayuda, a Elohim, organiza tu día. Proverbios 21, 5 nos dice: en la palabra lo tengo por aquí. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen, tienden a la abundancia, porque en Salmo 5 es una plegaria donde pedimos la protección divina, y así es nuestro Padre, nos protege y nos da abundancia. Organízate, amada, dedica tu día al Señor y agrada a Elohim en todo. Ahí tenemos unos versículos como referencia. Estos son los consejos que le puedo dar, ¿verdad, de hermana, hermana? Y la palabra es maravillosa para que podamos continuar. Esta relación, amada, es solo espiritual. Para poder tener una relación con nuestro Padre, lo hacemos de forma espiritual y no de forma canal. Tu espíritu es el que te da vida. Él es el que nos da vida. Sin santidad, nuestro espíritu está muerto. El Espíritu Santo se renueva, tu espíritu a través de Yeshua, y se recarga, ¿verdad? Eso hace que inclusive nuestro cuerpo se recargue y pone por manifiesta tu alma, tu esencia, quien verdaderamente eres y tal como Él te hizo. A veces estamos bloqueadas y no vemos esa esencia como somos, no lo permitamos. Tu diseño... Lo entretejió, amada, desde el vientre de nuestra madre. Ahora nos preguntamos, ¿sabes cuál es tu diseño? ¿Lo has buscado en oración? ¿Lo has entendido? ¿Has escuchado la voz del oín de tu padre? ¿Has hablado con él? ¿Esperas en él? Esperar es la clave para la shekinah, el rúa de Yahweh, nos visite y podamos ver su gloria. Recuerda que la presencia de Yahweh no es carne, es espíritu. Ora, medita y esperemos en Él. Espera para que llegue a ti para ver su manifestación, porque, amadas, Él te responderá. Baruch Hashem, por eso. Amén. Maravilloso. Desde lo grande que es para el Padre. Amén, aleluya. Es aquí, amén, es aquí donde aplicamos los espíritus de santidad, de sabiduría, discernimiento, consejo, valor, devoción, entendimiento, respeto. Lo debemos de tener siempre claro en nuestra lista de prioridades porque es para usarlo, para saber vivir y estar junto a él día a día. Recuerda que les, eh, les dije que reconoceremos y cautivaremos nuestra esencia en las tres dimensiones, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta de que la Shekinah de Yahweh está con alguien? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando su presencia camina con él. Paru Hashem. Es así, solo cuando su presencia está con nosotros, somos luz en el mundo. Y la gente lo ve, claro que sí. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esto es una tarea que él nos da. Seamos santas porque nuestro Padre es santo. Eso es como una herencia, verdad? Y la herencia se usa. Dentro de los requisitos para lograr esto está: amen a sus enemigos y perdonen a quienes los maltratan. Lo vemos en Mateo 5, 44. Al hacer esto, mi amada Bella, estamos siguiendo el ejemplo de Yeshua mismo y demostrando nuestra obediencia a Él, que es otra tarea, obedecerle, ¿sí? A nuestro Padre, a tu Padre. Él nos pide que seamos como Él, como Él debemos ser. Y yo sé que vamos creciendo en ello. Yo no sé si voy a la par con las vías positivas, pero por ahí vamos. Sí, vamos bien. Debemos ser bondadosas y gentiles. Estos son consejos. En vez de andar molestas, resentidas o amargadas. Sí, eso no cabe en nuestra, en nuestra vida como mujeres virtuosas. Podem, necesitamos quitar de nosotras toda amargura. Porque al, y al permitir que lo llene nuestro corazón de su perfecto amor. Esto es posible. Efesios 4:32 nos dicen, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Y para poder tener una vida en santidad, esto es sumamente necesario. Y esto lo logramos, amadas, amándonos con el alma, ¿sí? No superficial. Manteniendo nuestra mente con pensamientos sanos todo momento. Yo creo que esto no me cambió así. Conservar este tipo de actitud, amada, colabora en mejorar los vínculos con tu prójimo, te ayudará a mantener una mente tranquila y centrada en las cosas buenas, evitando ansiedad, aburrimiento y falta de sabiduría. Renueva tus fuerzas. Filipenses 4.8 nos dice, consideren bien todo lo que sea excelente o elogio, sí. Medita en todo lo bueno. Meditar y orar son dos cosas diferentes, sí. Una van agarradas de la mano una de la otra y son ambas muy necesarias para poder conocer nuestra alma. La perseverancia, la sabiduría y el crecimiento espiritual. Eh, aquí vemos como que esa conexión que existe entre la vida diaria y el crecimiento espiritual, ¿sí? Específicamente Elohim utiliza la adversidad y los retos de la vida para incrementar nuestra fe y nuestra paciencia, lo hemos experimentado, yo sé que sí. En Lucas 1.45 dice, dichosa tú has creído, que has creído porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Ya lo vimos. El tiempo de Yahweh es perfecto y es necesario esperar en Él. ¿Cuántas están esperando algo en Él? Aquí. Amén, Baruch Hashem. Y por eso vinimos. Muchas con expectativas, otras sin expectativas. Pero yo sé que Él ha superado nuestras expectativas porque así es nuestro Padre. Baruch Hashem, por eso Él es grande y poderoso. Entonces, tu esencia es tu personalidad, realmente quién eres. Reconocer nuestra esencia es el inicio de las diferentes etapas de nuestra vida. Repítelo: somos princesas de Yahweh Sebao Todopoderoso. Repítanlo: somos y seré siempre princesa de un rey de Yahweh Sebao Todopoderoso. Así es, bendito el Eterno. Así que, amadas, para ello hay un proceso, ¿verdad? Un proceso preferiblemente en donde cumplimos el orden, el equilibrio y el balance en nuestra vida. Hagamos tikkun. Sin duda, este Congreso nos está ayudando a ordenar todo en nuestra vida y así será al finalizar. Vamos a ir super renovadas. Vamos a poder reparar daños e ir hacia adelante como el Padre quiere, caminar hacia esa luz divina, hacia él constantemente, auditar nuestras almas, pero con valor y con sabiduría, no con simpleza, porque esto amada es profundo. Encontrar ese propósito divino para nuestro ser, para nuestra alma ir directamente a él. El camino puede ser duro, pero no estás sola. Y es importante saber que muchas veces hay que emplear distancia y categoría, sí. Pero con amor firme pasamos la página y procedemos a avanzar. No podemos vivir del pasado. No. Hay que enfocarnos en el aquí, el en ahora, que él tiene para nosotros, disfrutando cada día, ¿verdad? En tiempos difíciles mantén una actitud. De calma, porque la calma se conecta con la confianza en Elohim. Y nunca olvides, amada, nunca olviden que eres y somos única. Un hermoso pensamiento dirigido a nosotras que nos dice, tu mujer, que eres fuerte como un roble, tienes el valor de seguir delante, pase lo que pase, tienes una dulzura contagiosa, mujer hija, madre, hermana, abuela, amiga, esposa en cada faceta que vivimos, ¿verdad? En cada etapa, en cada nivel de nuestra vida siempre si serás un especial tesoro para nuestro padre Lojín, o Sebaot, bendito el té, quien vivir reina. Así que saben qué, no hay amadas, no hay un maquillaje más bello en una mujer que el brillo del Espíritu de Santidad que se refleja en nuestro rostro. Ténganlo en presente, amén, para el Eterno Todopoderoso. Bendito el Eterno. Me gustaría bajar un poco las luces, mis amados, acá el staff. Y vamos a cerrar nuestros ojos, amadas mías, vamos a ponernos de pie. Música eh, suave, si, si me ayudan con ello. Bendito el Eterno. Amada, quiero que cerremos nuestros ojos y visualicemos nuestra alma. Visualiza quién eres y al mismo tiempo escucha la voz de papá, porque Él nos habla. Canaliza, centraliza, observa tu alma. Él está aquí. Ya lo eh, hemos hecho en alabanza y Él está aquí. Eres lo que papá dice que tú eres. Porque así Él te creó. Eres amada, eres escogida, eres valiosa, también eres perdonada. Eres hija de Yod Hei, -vav -hei? Aleluya, amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque has permitido estar aquí primas, hermanas, abuelas, todas nos las has presentado. Esta es la familia espiritual que tú nos has dado. Abba, te rogamos que escudriñe nuestras almas y que ayudes, nos ayudes a poder reconocer esos fragmentos que tú tienes ahí, que tú pusiste ahí. Queremos servirte, adorarte y no fallar ni desmayar. Gracias por hacernos consciente de quiénes somos y también en dónde estamos. Padre, te rogamos tu presencia en nuestra vida. Y gracias por ese poder que tú nos has dado de poder sanarnos, de poder liberarnos. Si tienes algo que liberar en esta hora, amada, te invito a hacerlo. Suelta tu lucha. Suéltalo, amada. Él te dice: cuando te sientas vulnerable, sin fuerzas, levanta tu mirada a los cielos de los cielos y vivifica tu espíritu de mansedumbre. Yo te diseñé con un gran propósito que te llevará a hallar toda mi gracia. Baruch Hashem, por eso. Recibamos la palabra de Elohim. Respira y suelta. Agradece. Bendito eres, eterno Padre Celestial. Bendito eres, Padre. Sabemos que estás aquí. Muévete en cada una de nuestras hermanas, mi hermana, porque tú eres nuestro Padre y somos tus hijas, y eres un solo Padre, nuestro Padre. Bendícelas, Padre Santo, sánalas. Danos un alma puro, agradable y perfecto a ti, Abacadosh. Tú eres padre, podemos poner el video, amados. Como todas sabemos, es difícil. A veces no entendemos, pero Él nos conoce más que a nosotras mismas. Pero creemos en algo que a veces no vemos. Pero su plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Siéntelo, hazme entender y creer sin temer. Suelto mis sueños, suéltelo, amadas. Suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, díselo, amada. Mis decisiones, ¿quién lo dice? Control de mi vida. Quiero escucharla, amadas. Este es su tiempo. De lo más que el mío. Anhelemos a nuestro Padre. Sí, Señor. Es difícil. A veces no se entiende. Ahí está la letra. No conoces. Él nos conoce. Más que a mí mismo. Creer en algo. Que no veo, así es. Yo sé que tu plan es perfecto, claro que sí. Hazme ver como tú me ves, que Él nos vea. Hazme y creer sin temer. No tengamos miedo, amadas. Suelto mis sueños, díselo. Te suelto mis deseos. Díselo. Toma el control de mi vida. Tu plan ande lo más que el mío. Te suelto mis planes. Sí, Señor. Mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan ande lo más que el mío. Te suelto tus manos. Úsame. Yeshua no funcionó a la manera del Él. Sí si funciona así es, a su manera funciona. Él tiene los planes para nosotras Recíbalo, amada bella. Sí, Padre, te entregamos nuestros sueños y deseos. Tu plan lo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma en control de mi vida. Tu plan lo más que el mío, te suelto mis cargas, suéltenla, amada. Mis fallas, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Así es Padre, aquí estamos Padre, para acercarnos cada día más a ti. Soltemos nuestras cargas. Él tiene planes mejor que los nuestros. Aleluya. Quien lo cree, dele un aplauso al Eterno. Bendito el Eterno. Baruch Hashem, Yod Hei con nosotras. Grande su obra y está aquí presente. Bendito el Eterno. Amén, amén. Vamos a encender las luces. No se sienten mis amadas. Vamos a hacer con la hoja que le entregaron, la tarjeta y el marcador, cuatro círculos. Eh, creo que alcanzas a dar un círculo a las sillas, fuera de las sillas una al lado de la otra. Hagamos cuatro círculos rapidito por aquí, por favor. Vamos a hacer algo muy importante en esta tarde. Eso, cuatro círculos, paradita una al lado de la otra, pero que queden preferiblemente pegaditas. Vamos a ver si lo logramos, si no vamos a hacer dos. Sigan instrucciones con el pastor, por supuesto. Maravilloso. Sí, sí, un círculo. sácanse de sus sillas, una al lado de la otra. Lo importante es que tengan una hermana suya al lado de ustedes. Una hermana suya al lado de usted. Eso sí, pegaditas. Vamos a utilizar para que comprendan. Vamos a utilizar la espalda de mi hermana de la mano derecha, pues. Sí, vamos viendo. Tomen su tarjeta, su marcador, párense una al lado de la otra. Necesitan que sea una rueda pegadita una al lado de la otra, que tengan una hermana a su derecha, porque su hermana va a ser su soporte por unos minutos. Sí, necesitan estar pegaditas, no debe haber hueco. No debe haber hueco, utilicen el medio de la silla, perfecto. Agarre una hermana de mano derecha y póngase a su lado. Es todo. Por ahí mismo, por ahí mismo eso. Baruja Shen, gracias amada Maravilla. Aquí hay hueco, pegaditas. Solo círculo y tengan una hermana a su lado. Estamos sacando lo complicada de nosotras de forma natural. Oh, sí, 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 sí. Sí, ya lo veo. Esencia. Hoy están sacando toda su esencia. ¿Se están dando cuenta? Aquí hay un pequeño hueco. Necesito que estas dos hermanas se unan un poco más. Eso, peguense un poco más. Y se mueven un, en esta fila muévanse un espacio a la silla. Rompan fila, finar y pónganse en la silla para que estén pegaditas. Eso, gracias, hermana Baruch Hashem. Excelente aquí, esto, aquí está, mira, esto, esto es lo que queremos. ¡Eh, ¡Muy bien, bravo! ¡Uh! ¡Qué maravilloso! Excelente línea cuatro, me falta arreglar esta línea. Eso, qué preciosa se ven. No sé ustedes, pero yo desde aquí la veo hermosa. Es un placer estar acá arriba y poder ver tanto brillo abajo. <laughs> Maravilloso. Bueno, ¿estamos listas? Sí. Ok, su hermana derecha, vamos a voltearnos de espaldas y vamos a utilizar la espalda de su hermana para anotar con el marcador en la tarjeta. Amada, escuchen bien. Escuchen bien. Importante, van a notar tres cualidades o fortalezas que tú poseas y que admiras de ti. Escuchen bien, pero mi amadas, háganlo en espíritu, no en la carne. Importante. Tres fortalezas, unidas aquí, usen la espalda. La línea cuatro debe de unirse un poquito más para poderlo lograr. Pueden comenzar, apunten, que el Padre les dé la palabra, que ustedes van a escribir ahí. Tres cualidades o fortalezas que el Padre te dé en tu corazón, en tu mente, ahorita mismo, ahorita mismo, que tú admiras o poseas. Tres cualidades que el Padre ponga en tu mente. Él te está hablando. Él te está hablando, amada. Sí, calladitas en silencio, permitan que Ruah Jacodea haga su trabajo. Es importante darle su espacio. Tres cualidades de, de su alma. Amén. Qué obediente, qué belleza. Sin duda alguna es una belleza. Pues háganla grande, escríbanla grande. Utilicen la espalda de su hermana, por favor, que esa hermana sienta ese marcador rodar por su espalda. <laughs> por ello, según vayan terminando, enderecen su cuerpo. O sea, no den la espalda, enderecen su cuerpo hacia el frente, hacia atrás, como usted desee. Y yo me voy dando cuenta que hemos terminado. Sí. Tres cualidades y enderecen su cuerpo. Baruch Hashem, por esto. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu presencia, por este maravilloso tiempo que el Eterno nos permite vivir. Excelente. ¿Vamos terminando? Sé que sí. Ahora bien, en la espalda de quien escribieron, si sabe su nombre, escríbanlo un pequeñito en la esquina. y Si no lo saben, pregúnteselo. Hey, el nombre de la espalda de quien escribieron, no el suyo. Eso, eso. Si conozca a su hermana, si no la conoce, se la presento. El padre se la está presentando. Esa es su hermana, hija de un mismo padre. Baruja Shen por eso. ¿Mm? Tenemos ese nombre de la mano derecha. Quien le escribí, quien me prestó su lomo. Listo. Sí, todas levanten su tarjeta amada. preséntensela al Padre. Digámosle, Padre, gracias. Gracias porque tú nos permites conocer nuestra alma y la de mi hermana. Désela a su hermana quien le prestó su lomo. Désela, désela. Roten esas tarjetas, rótenlas. Rotenlas, mis amadas, léanlas. Eso se lo dice el Padre. Conozcan su alma. Pareciera que no, pero sí. Ese es el secreto. Así trabaja nuestro Padre. Todopoderoso, que el Eterno les bendiga y les guarde, mis amadas. Todas las que estamos aquí, la presentación me la podrían poner para poner la última vía positiva, mis amados. Sí, abrácenla, claro que sí. Esa es su hermana, el Padre se la presenta, Baruj Hashem, por eso. Y el Padre te dice, en lo secreto de su corazón, a tu hermana le dio tres cualidades, tres fortalezas tuyas. Comiencen a conocer su alma. Escudriñen sus almas, amadas hermanas. Porque lo necesitamos. Necesitamos estar conscientes para tener esa sintonía espiritual con nuestro Padre. Qué maravilloso. Gracias por eso, Padre Santo. Gracias por eso. Maravilloso. Vayan tomando sus asientos con su tarjeta que el Padre les habló. Bendito el Eterno por ello. Gracias, Padre. La presentación la tengo eh, técnico grupo técnico el grupo técnico me ayuda con la presentación si es posible Barujas gracias amadas hermanas tan felices ah ¿eh? qué les habrá dicho el padre así son ustedes comiencen con eso y con todo lo que ya ustedes tienen el padre es grande y poderoso él nos habla, escuchen su voz Porque Él nos habla Qué maravilloso Las veo muy felices, veo mucha sonrisa Y eso me alegra mucho Era la idea Bueno, mis amadas, prestemos atención Necesitamos avanzar Guarden los marcadores Para un taller Mañana Traigan mañana el marcador La tarjeta es suya barujas Hashem Por eso en cuanto estemos sentaditas, vamos a dar por terminado nuestro tiempo, pero cuando estemos sentaditas todas. Gracias, Padre. Aleluya, bendito eres, Padre Santo. Amén, bendito eres, Padre. Gracias, gracias, mis amadas. ¿Saben qué? Dentro del poder que el Padre nos da. Aquí, amadas, o oh, no, ustedes terminaron muy emocionadas. Sí, terminaron muy emocionadas al conocer tres fortalezas de ustedes. ¿Qué habrán escrito ahí? Luego me muestran, por favor. Gracias. Ok, ya escribimos, ya vimos esa maravillosa dinámica. Y mis amadas, quiero decirles algo: el poder, la plegaria tiene poder. Porque Yeshua nos ha dado el poder. Él vino a esta tierra, se hizo hombre, para santificarnos, para liberarnos y para darnos poder. ¿Quién dice amén? Aleluya. Así que debemos hacer una plegaria personal. Saquemos tiempo para ello. Eh, les puedo compartir, quienes deseen, una plegaria desde el alma, para sanar nuestra alma, eh, por, por WhatsApp. Por Telegram, así que me contactan para ello. Pero vamos a hacer el cierre, mis amadas bellas. Todas las que estamos aquí recibimos un boleto digital de entrada a este gran evento. Está en pantalla, ¿verdad que sí? Para el evento, el congreso. De piedras preciosas Asimismo amada Es el pase que nos da El cielo, nuestro padre Para amar siempre Reír cada día y vivir Cada momento, les invito Que salgamos de aquí llenas de gozo Para siempre amar Reír y vivir Gracias amadas hermanas por este tiempo Y permitirme ser parte de su historia En el día de hoy Las amo, que Yahweh las bendiga Grande y poderosamente desde Panamá, Baruch Hashem, con el alma.